بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahu wa en el nombre de Allah el misericordioso el compasivo que la paz y las bendiciones de Allah sean con el Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con su familia con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final pido a Allah subhanahu wa taala nos permita seguir aprendiendo de lo que es beneficioso para nosotros que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Pido también a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita aprender y comprender lo que aprendemos. Bienvenidos hermanos y hermanas a una breve clase más de nuestra serie de clases de explicando el libro Ator al Majalis. La fragancia del aprendizaje o la fragancia de las reuniones de aprendizaje Hasta este punto hemos, hemos hablado ya de, los, de la fe Como una introducción a lo que es el concepto de la fe Y a los seis pilares de la fe Pilares que mencionó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam En el hadith conocido como el hadith de, de Jibril alayhi salam عند جبريل عليه السلام لبرونت من الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اخبرني عن الايمان ومحمد قبل لم يسرك دالافيه النبي صلى الله عليه وسلم دي الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره او شره لا في أن en que creas en الله en Allah en sus angeles en sus profetas, en el día del juicio final y en el destino. Son seis pilares, los seis pilares de la fe, los seis pilares de la creencia islámica, como quieran llamar, son los pilares del imán. Pues en este mismo hadith se menciona también los pilares del islam, es decir, los pilares de la práctica del musulmán. Y es con lo que vamos a empezar el día de hoy. En este mismo hadith, antes de mencionar الرسلارس دل جبريل عليه السلام الله جبريل ل صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإسلام أو محمد أبلغني أ cerca del Islam es decir hablame de lo صلى الله عليه وسلم الإسلام el أن تشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله وتقيم الصلاة ¿Qué significa? El ángel Gabriel pregunta, Muhammad, háblame acerca del, del Islam, de la práctica. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, el Islam consiste en los cinco pilares. En que atestigues que no hay más Dios que Allah y que yo soy su mensajero. Que realices tus cinco oraciones que pagues tu zakat, que ayunes en el mes de ramadán y que peregrines a la casa sagrada, si es, si es que puedes hacerlo por lo menos una vez en la vida. Bien, estos son los cinco pilares del Islam y de lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy o hasta nuestra última clase fueron los seis pilares de la fe. El día de hoy nos toca continuar con los pilares del Islam. Y el primero de los pilares del Islam es la Shahada, los, o, o también se le conoce como Ashhadateen, los dos testimonios, los dos testimonios, sí, los dos testimonios de fe. Básicamente, La Ilaha Illallah, Muhammad Rasulullah. Pues bien, en esta lección vamos a hablar sobre Insisto una vez más sobre los pilares del Islam, ¿sí? sobre los cuales está edificado la religión del Islam, la práctica del musulmán. El profeta alayhi wa sallam, dijo, Buni al Islam ala-hams. Buni al Islam ala-hams. El Islam ha sido edificado sobre cinco pilares. El testimonio que no hay más Dios que Allah, o dicho de otra manera, el testimonio de que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Realizar la oración, pagar el zakat, peregrinar a la casa y ayunar en el mes de Ramadán. Este es un hadiz sahih narrado por o compilado por el, el Imam Al-Bukhari y el Imam Muslim. Ahora, el primero de estos pilares es el testimonio de fe que consiste en atestiguar con todo el corazón, con total convicción y con total conocimiento que Allah es el único digno de ser adorado y que Muhammad es el mensajero, el mensajero de Allah. Muhammad, sallallahu wa sallam. Estos dos testimonios son la llave del Islam. ¿Sí? Estos dos testimonios, Ashhadu Allah ilaha illallah, wa Anna Muhammad Rasulullah, atestiguo que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es, su mensaje, es el mensajero de Allah. Estos dos testimonios son la llave del Islam. Con estos dos testimonios se ingresa al Islam. Una persona empieza a ser musulmana. Insisto, con conocimiento con convicción y con la firme decisión de que lo que voy a pronunciar en este momento es la llave de mi Islam. Lo pronuncio con todo mi corazón y con conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de lo que implica pronunciar la shajada. Solo de esa manera será válida la shajada. Conocimiento, conociendo... Lo que implica que yo pronuncie la shahada. Y con convicción, la persona que pronuncie estos dos testimonios ingresa al Islam. Dijo el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, refiriéndose a esto: Me ha sido ordenado combatir a la gente idólatra, hasta que atestiguen que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su mensajero. Fíjense, el profeta, sallallahu wa dice me ha sido ordenado combatir a, la, a los idólatras hasta que acepten que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su mensajero. Que cumplan con las oraciones y paguen el zakat. Si cumplen con eso, habrán salvaguardado sus vidas y sus bienes de mí. A excepción de lo que ordene el Islam y Allah, y Allah le rendirán cuentas. Este es un hadith también narrado por el, los dos por el, ima, el Imam los dos Imams al Bukhari y Muslim el Profeta sallallahu alayhi wasallam dice claramente me ha sido ordenado combatir a los idólatras hasta que atestiguen que no hay más dios que Allah y que Muhammad es su mensajero hasta que pronuncien la Shahada y acepten el Islam si hacen eso salvaguardan su vida y sus bienes de mí a excepción de lo que ordene el Islam y luego a Allah le rendirán cuentas y dijo también, alaihi alayhi la al El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, quien diga la ilaha illallah antes de morir entrará al paraíso. quien diga la ilaha illallah antes de morir entrará al paraíso. Bien, ahora. Vamos a hablar de lo que significa decir La ilaha illallah. El significado de La ilaha illallah. Esto consiste en que la persona reconozca, pronunciando con su lengua y desde su corazón, que no existe nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Excepto Allah, alabado sea. Y que todo objeto de adoración fuera de Allah es falso y lo es adorarles. Es decir, es falso esas, son falsas esas divinidades y es falso la adoración que se le dedica a esas divinidades. La persona que dice La ilaha illallah está reconociendo todo esto, está reconociendo que su vida entera, que su adoración entera, la dedica únicamente a allah subhanahu wa ta'ala y que todas los, las demás divinidades son falsas y que la, la adoración que se le dedica a esas divinidades to, por ende también son falsas la ilaha illallah implica también negar la, la divinidad de todo aquello que no sea allah y a la vez reconocer que ella es únicamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, reconocer que la divinidad es únicamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Las palabras en árabe son la ilaha. Si tuviésemos que traducirlo literalmente, sería la ilaha, no divinidad, ila excepto Allah, excepto Dios, no divinidad excepto Dios. No hay divinidad excepto Dios. Pero el significado completo de todo esto es: no hay divinidad con derecho. No existe divinidad con derecho a ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Pues hay, hay divinidades, eso no, no se puede negar, pero divinidades falsas, divinidades que la gente ha adoptado, seres humanos a los que los demás seres humanos les dedican adoración. Objetos a los cuales los seres humanos les dedican adoración. Deseos a los cuales la gente prefiere por encima de Allah subhanahu wa ta'ala. Por encima de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado. Allah subhanahu wa ta'ala decreta algo y el ser humano decide ir por el lado contrario. Todos esos son divinidades de una o de otra manera. Entonces, cuando decimos La ilaha illallah, esto también implica. Negar la divinidad de todo aquello que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Yo, como musulmán, la niego. Y toda aquella persona que entra al Islam, lo que está haciendo al pronunciar la shahada es hacer esto: reniego de toda divinidad que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Y que esta, la divinidad, le pertenece únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alabado sea, nos dice en el Sagrado Corán. Quien rechace las falsas divinidades y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme, el Islam. ¿Sí? Y dijo, dijo el imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. El imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Que Allah tenga misericordia de él. El imam Ibn al-Qayyim... Para quienes no saben, fue uno de los estudiantes más sobresalientes de otro de los grandes imames, de otro de los grandes sabios de Ahl sunnah al-Yamá, que es el imán eh, Ibn Taymiyyah. ¿sí? Uno de sus estudiantes más sobresalientes es el imán Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él. Y él dijo en una ocasión, refiriéndose a, a este versículo que acabo de... De, de leer, quien rechace las falsas divinidades y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme. El Islam, ¿sí? Ibn al dice, se refiere a todo aquello que excede el siervo más allá de su límite. Insisto una vez más. Ibn al dice, se refiere a todo aquello que excede el siervo más allá de su límite, ya sea con, res con respecto al seguimiento, es decir, que sigue a alguien más allá de los límites legislados por el Islam, o la adoración, es decir, dedica adoración a otro que no sea Allah, Subhanahu wa o la obediencia, ¿sí? obedece a alguien más de lo que debería obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala o le dedica obediencia a alguien por encima de la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala siendo que en el Islam tenemos por regla la li fi masi'at al-khaliq no existe obediencia a lo creado por encima de la desobediencia al creador ¿no? Pues bien el Imam Ibn al-Qayyim dijo claramente refiriéndose a ese versículo dijo se refiere a todo aquello que excede el siervo más allá de su límite, ya sea con respecto al seguimiento, la adoración o la obediencia. Y por otro lado, dijo el imán Muhammad ibn Abdul Wahab, que Allah tenga misericordia de él también, dijo: los tagut, los ídolos, son muchos. Los tagut Ídolos son muchos, pero los principales son cinco. ¿sí? Los tagut son muchos, los ídolos, todo, todo aquello que se tome para venerar, son cinco. Son muchos, pero los principales son cinco, dijo el imán Muhammad ibn Abdul Wahab. Iblis, shaitán, el diablo, el demonio como quieran llamarle, Iblis, quien es tomado como objeto de adoración y se complace de ello. Un líder, una figura religiosa, alguna persona X, a la cual las demás personas lo tomen como objeto de adoración y él se complace de ello. Existen por ahí algunos que se, que se hacen llamar líderes musulmanes, líderes de algunos grupos, y, se, y están complacidos de que otros musulmanes en su desvío les rinden pleitesía, se postren ante él, y ellos están complacidos de ellos. Los tagut, los ídolos son muchos, pero los principales son cinco. Iblis, Iblis, los que son tomados como objeto de adoración y se complacen de ello, quien llama a la gente a que lo adoren. Aquellos que se comportan como el faraón. Que dijo yo. Yo soy su señor. Adórenme a mí. Cuando Musa salam, Cuando Moisés fue llevando el mensaje del Islam. Él dijo. ¿De qué Dios hablan? Si el señor de todos ustedes soy yo. Pues aquí. Toda aquella persona que. Llame a los demás a que lo adoren. Se está comportando como el faraón. Quien pretende conocer. Lo oculto, y de esos hay muchos, que Allah nos libre de ellos. Quien pretende conocer lo oculto y quien juzga con lo que Allah no ha legislado. El imán Muhammad ibn Abdul Wahab dijo, los tagut son muchos, los ídolos son muchos, pero los principales son cinco. Iblis, quien es tomado como objeto de adoración y se complace de ello, quien llama a la gente a que lo adoren. Quien pretende conocer lo oculto y quien juzga con algo que Allah Subhanahu wa Taala no ha legislado para nada. Bien, el objetivo por el que fueron enviados toditos los mensajeros fue para enseñar el, el tauhid. Allah Subhanahu wa Taala envió a cada uno de sus profetas y mensajeros para recordarnos el tauhid, la unicidad de Allah Subhanahu wa Taala y para recordarnos que la adoración debía ser o debe ser dedicada únicamente a allah subhanahu wa ta'ala allah alabado sea dice en el sagrado corán sobre esto envíe a cada nación un mensajero para que los exhortara a adorar a allah y a rechazar la idolatría entonces entendemos y nos queda totalmente claro que siempre fue este es el objetivo de las revelaciones, el objetivo de, la, de, de los profetas y de los mensajeros que Allah subhanahu wa ta'ala envió a toda la humanidad. Antes de terminar, y, vi, y aprovechando que estamos hablando del concepto de la shahada, recalco una vez más para aquellos que se dedican a hacer da'wah, para aquellos que se dedican a difundir el Islam. Que debemos tomar la, este asunto, el, el asunto de la shahada de aquellas personas a las cuales nosotros llevamos el Islam, con bastante responsabilidad. Que el entusiasmo no nos gane por querer que las personas pronuncien la shahada sin tener en cuenta si realmente están convencidos, si realmente han comprendido, si realmente tienen conocimiento del Islam básico por lo menos o si realmente tienen conocimiento de lo que implica pronunciar la shahada que la persona pronuncie la shahada es, un, es, es algo eh, que la persona pronuncie la shahada y acepte el islam es algo que le va a llenar de bendiciones a ellos y, y a ustedes y a nosotros a, los, a todos los que estamos inmersos en la, el trabajo de la difusión del islam pero debe ser una shahada con bastante responsabilidad. Una shahada de aquellas personas que están convencidas de que es el Islam lo que quieren. El Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: wa ma alayka illa al -balag. No te corresponde a ti más que difundir el mensaje. La guía está en manos de Allah. Así que si Allah de quiere para ellos la guía y ellos están convencidos convencidos, las personas están convencidas de que quieren aceptar el Islam, han comprendido, en este caso, donde nos, el ambiente donde nosotros vivimos, donde la mayoría son de, de fe cristiana, ellos han comprendido de que Jesús no es Dios, de que Jesús no es hijo de Dios, y que es el Islam en lo que quieren, y conocen a Muhammad, alayhi wa sallam, conocen el Corán, conocen los seis pilares, conocen los cinco pilares del Islam, y su decisión es aceptar el Islam, bienvenido sea un nuevo hermano más, una nueva hermana más. De lo contrario, asegurémonos bien de difundir el mensaje como corresponde y no forzar ninguna shahada. No forzar ninguna shahada porque no tendría ninguna validez ni para uno ni para ellos. ¿Sí? Esto solamente para recalcar la importancia de la shahada y la importancia de llevar el mensaje de manera correcta a los, a los no musulmanes. En este punto nos detenemos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga... Nos considere a todos entre sus siervos eh, monoteístas, sinceros y seguidores de las enseñanzas de su profeta Muhammad. Wasallam. Aquí nos detenemos y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre la segunda parte. Hoy hemos hablado de la primera parte de la Shahada, de la ilaha illallah, lo que implica. Y en la clase que viene, vamos a hablar sobre la segunda parte de la Shahada. صور تستمونيو ديك محمد صلى الله عليه وسلم اسلم من سخيره الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك